Los Juegos Olímpicos que cambiaron la historia de los Juegos Olímpicos. Esta es la historia de Barcelona 92, la historia de un flechazo mundial y una llama eterna. Yo creo que mi padre soñó con esto desde muy joven, Juegos Mediterráneos en Barcelona, un pequeño ensayo de lo que él quería para España y para su ciudad. Y desde entonces nunca dejó de pensar que Barcelona podía ser un gran sitio para organizar grandes Juegos Olímpicos. Estamos hablando de un momento que era muy difícil, había la competición era alta y los candidatos con los que nos enfrentábamos eran muy significativos. Recuerdo perfectamente el día que Samaranch anunció que Barcelona había ganado los Juegos. Y Samaranch dice, a la ville de Barcelona. A la ville de Barcelona. Nos llegó por cascos el sonido de la Plaza Cataluña con miles de personas. Nosotros no sabíamos lo que estaba pasando. Dijimos, ¿pero esto qué es? Fue el primer impacto de ilusión de la gente, ¿no? La verdad es que fue un momento lleno de emoción, porque hasta ese momento no sabíamos. Influyó mucho la presencia del presidente Samaranch como presidente del Comité Olímpico Internacional. Era su ciudad, él mejor que nadie sabía qué necesitaba Barcelona para ser designada sede olímpica. No fue una cosa regalada, luchamos contra París hasta el último momento, el peso y el valor de Juan Antonio. Y también hay que decirlo, la buena preparación de la candidatura hicieron que tuvieran confianza plena. Barcelona era un sueño que había perseguido durante mucho tiempo. Era un sueño de Samaranch que se convirtió en el sueño de una ciudad y al final consiguió ser el sueño de todo un país. La ciudad cambió con los Juegos. Hay un antes y un después. Fue las Ramblas llenas, la Barceloneta llena, todo el mundo feliz. Aquellos días Barcelona fue una ciudad feliz. El año de los Juegos y el año de la Expo de Sevilla, el año de Curro y el año de Kobe, el año en el que el AVE llegaba al sur, era un poco una euforia de país que se cristalizó en un verano mágico en Barcelona. Que se vivió como una cuestión de Estado, pero en realidad lo que consiguieron en aquellos Juegos fue unir a todo el mundo. Fue muy emocionante. Además había una experiencia previa que fueron los Mundiales de Atletismo en el Estadio Olímpico. Cayó una lluvia torrencial y había tremendas goteras en el estadio. Unos chorros de agua cayendo sobre las gradas, espectaculares. Se dieron todas las circunstancias, el entusiasmo, el apoyo popular, el apoyo de la sociedad civil y todas las administraciones públicas, todas ellas. Y es que todas las instituciones, pese a que hubo diferencias, porque las hubo, llegó el momento y se dieron cuenta de que el que no se subía a los Juegos se quedaba fuera. Costó y hubo más peleas de las que supimos. O salía bien o no salía. Y si no salía y no salía bien, era un descrédito para todos. Hay una foto que sacó El País que resume muy bien cuál fue el final de aquella ilusión, que era todos en una barca en el puerto remando. De una barca en el puerto de Barcelona, donde estaba el vicepresidente Serra, el alcalde Maragall, estaba Carlos Ferrer Salat, José Miguel Abad, estaban todas las partes vivas, Pujol y mi padre. Pues, todos los actores importantes en esa barca de remo. Y el mensaje era, o remamos todos en la misma dirección, o esto no lo sacaremos adelante. Significa justamente lo que fue, que hubo muchos problemas antes para ponerse de acuerdo, pero al final todos remaron en la misma dirección. Esa foto es el resumen exitoso de muchísimo trabajo político de muchísima gente. Samaranch y Narcís Serra, en un principio, en el año 81. Pascual Maragall, yo no le voy a descubrir, convenció al gobierno central que no estaba por la labor, teníamos la Expo. Logró convencer a todo el mundo de que aquello era estupendo para todos. Y que todos nos implicamos muchísimo, toda la ciudadanía y todos los que estábamos trabajando. Y no me refiero a la ciudadanía solo de Barcelona y de Cataluña, sino de toda España. Y dices, buenas tardes, bienvenidos a los Juegos de Barcelona.
y la ceremonia de Barcelona es un antes y un después también. Hasta entonces las ceremonias tenían una parte artística discreta, pero sobre todo tenían una parte muy marcial a la hora de entrar los deportistas. Y alguien dice, ¿y por qué no convertimos el estadio en el mar Mediterráneo? Y yo dije, a estos se les ha ido la olla. Porque los creativos que hicieron la ceremonia fueron impresionantes, hemos visto muchas otras. El espectáculo que crearon Fura de Slaus, con ese hola internacional en el Estadio Montjuïc, que todos recordamos, luego ha sido el punto de partida para otras ceremonias. Ahí está, era la Fura. La ceremonia fue un éxito rotundo, el trabajo que hicieron salió perfecta con los gigantes, la ligazón con el Mediterráneo, fue muy bonito, fue muy bonito. No fue una parada militar a la que a veces estábamos acostumbrados, sino que era una celebración del Mediterráneo. Y eso la gente lo entendió enseguida por la iconografía. Tan sensible, tan emocionalmente potente como fue que todos los deportistas fueran cubiertos una mega bandera de los cinco aros y que después esa bandera fue troceada y fue distribuida entre la gente. Con más tecnología, con menos tecnología, yo sigo quedándome con la ceremonia de Barcelona 92 como quizá la más rompedora, y se llevó a una nueva era de modernidad. Viendo pasar las delegaciones, tú sabes que la tuya es la última, viendo a los grandes equipos, a los suecos, a los franceses, los italianos, Estados Unidos, te digo nada, con la entrada y la participación por primera vez de las estrellas de la NBA. Y sale España, y con la emoción aquí a punto de romper, y hay muchísima emoción. Me acuerdo de la inauguración de los Juegos del príncipe entonces, ¿no?, de abanderado, ¿no?, que decía, vamos equipo. Entonces entramos en el estadio, es que hay veces que todavía se me pone la piel de gallina, ¿no?, y oíamos, ¡guau! Fue precioso, o sea, muy, muy bonito. Y luego toda la energía de los deportistas de otros países, es que al final sí, hay una energía dentro tan bonita. Pero sí me acuerdo de estar en el desfile con Arantxa Sánchez Vicario, con el equipo de judo, con Yolanda, con toda la gente, con Almudena, ¿no? Y tampoco nos vaya a dejar ver al Dream Team y eso. Ahí era o se va o se va. O sea, claro, serio todo. Nos vistieron con un sombrerito blanco que llevamos todo niquelado. Y íbamos todo con la chaqueta azul marino, esa corbata con los colores españoles. Yo creo que era Pito Abelardo, Pinilla, Tony Jiménez, alguno más. Vimos la cámara empujando a todos los deportistas para salir, claro. Magic, el otro, vamos, y nos fuimos de cabeza a darle un abrazo al otro. Allí sí vivimos el espíritu olímpico. Allí. La estoy pisando. Es que es el estadio. Cuando lo ves lleno, nuestro pebetero que cuando ardió es cuando se dice realmente empiezan los juegos. De verdad. Cuando se encendió, fue emocionante verlo. Apareció una mañana de invierno alguien que yo dije, este está pirado, porque me estaba contando una historia, hacer una prueba. Pues ya me dijeron, señor Rebollo, se puede estar ahí tal, hay que tirar allí y tal. Y un poco fue eso, pero luego tengo entendido de que fue mucha gente. Yo salía de trabajar el viernes, cogía el puente aéreo, venía aquí, íbamos a Montjuïc, ponían una grúa. El problema que había es que se apagaban las flechas siempre. Y entonces lo difícil para mí fue no tanto el hecho de que se consiguiera un arquero que tuviera regularidad, sino que la flecha se consiguiera que no se apagara. Me ponían ventiladores, pulverizaban agua. Con la motivación, me tocará, no me tocará, a ver hoy qué pasa, me echan agua. Porque luego estaba la incertidumbre de si sería el compañero, que era Bouza, o yo. Pues más o menos salían entre 75-80 metros. Ten en cuenta que no es la línea recta, sino la parábola, que mira el pebetero lo que tiene. Y hay que tensar del arco. La dificultad que había era que estabas a oscuras. Se utilizaba un arco que no tenía ningún tipo de visor. Eran partes de mi brazo que yo utilizaba para colocarlas en sitios determinados, a modo de que cada disparo fuera igual que el anterior. No, la presión la tenía básicamente la gente que estaba metidos en la organización, en la captación, en la preparación. El día de la inauguración, la expectación era que yo tenía que estar lo suficientemente centrado. Y no se pone usted nervioso y no se ha puesto... Eso fue Basad, bajó
y fue el que me lo comunicó. Entonces, a partir de ahí, pues ya sabíamos que iba a ser yo, y que había un haz de gas que salía, que pasara una flecha por el haz de gas, que eso ya era muy complicado. Lo mismo se encendía como que no se encendía. Entonces era que coincidiera el paso de la flecha pues con el compañero que estaba abajo mirando, dándole al mechero, porque estaba cuadrado todo con la música. Una vez que se iniciaba el fuego era contar mentalmente, pues contaba alrededor de 12 segundos. En ese tiempo es cuando yo tenía que encararme tal y mentalmente aguantar que coincidiera con el momento de la música. La enseña, va a hacer el relevo Antonio Rebollo. Y soltar la flecha. La lanza, arriba, falso de todo. Y bueno, la leche, explosión de júbilo de la hostia. Y ha ardido en ese instante la llama olímpica. Antonio Rebollo fue un momento estelar único. Mira, lo estoy reviviendo ahora y se me pone la piel de gallina. Era como, ¡guau! Pero ha entrado, pero era como... Y impresionó por lo simple que era. El hombre fue arquero y luego el fuego. Yo creo que es la manera más maravillosamente austera de hacer que se prenda un PBT. Aquello que pesaba un quintal, había hecho 1000 ensayos. No, es que Epi le llega la música retrasada. Y luego la emoción, porque esas décimas de segundo en que la flecha rasga la noche y realiza esa parábola mágica hasta el pebetero. Sí, pendiente, yo estoy diciendo, ah, le da seguro, tú no has preocupado que esto aquí se haya caído. Todos pensábamos que se estaba arriesgando demasiado, ¿no? Pebetero es como el estadio de grande, tú no te preocupes, que ya verá, que para acá, aquello se encenderá, acertará, no acertará. Dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Era como la sensación que tienes en el cine cuando se apagan las luces. Arquero, deportista paralímpico, el pebetero, la flecha. Digo, un arco y una flecha y el ¡pa! Yo no he visto una cosa igual. ¡Ostras, ostras! Es un momento mágico. Al final, también con la tensión de que diga, oye, que salga todo, que te lo están viendo millones y millones en el mundo, y que salga todo perfecto, hombre, que caiga. Eso fue suspense, su toque de Hitchcock. Ese fue un momento mágico. Después ya pueden ir naves espaciales a los pebeteros, dar tres triples mortales con motos aéreas, lo que tú quieras, pero aquello era tan elegante. Era la imagen del olimpismo. Era como un hechizo de verano. Hay flechazos de amor y allí fue... Pues un hechizo de verano. Barcelona 92. 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 30 años de historia. 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 30 años de historia y alguno más. La llama eterna. 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 Kobe y la llama eterna. La llama eterna que la encendemos todos los días que pensamos en Barcelona 92. La llama eterna. La llama eterna. La llama eterna.